Oh, you said we're from today, yes? Yeah, that's incredible. Well, she's great. She. Voy a ganar. Estamos prendando.
No, you're going to make a phone. You guys go in for a kiss. Maria, can you hold your phone? That's perfect. Ay, pero qué bello. Mira, me tienes que ayudar con esa técnica. Ay, qué malo. Me tienes que ayudar con esa técnica, Marisabel, que no me la sé. And a horizontal, 1, 2, 3. Perfect. Oh, sweet. Let me give you a okay. Oh, love. Perfect. Good in a horizontal. How cute. Fun. Go do this. Oh. Ah, cute as can be. Okay, yeah, let's do a sweet one. Like a sweet one. Wait. Mean, yeah. Beautiful. Oh my word, you girl. Oh, fun. Perfect. And one more. Let me do vertical. Gorgeous. Good. Got it. What if you guys are holding hands? So right there. Yep. Almost. And just kind of look at each other. Just really sweet right there. Yep. Perfect. And step closer a little bit. Step a little closer, yep. Perfect. Got it. Oh, my lands, yes. Ooh, I have an idea. I've seen this in a magazine. Come out, actually. Yeah. Gorgeous. 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 Cute! And now looking great. I love your flats. They seem so comfortable. They are. It's my first wedding with them. So pretty. I was like, okay, we gotta... Que los acompañan en esta tarde, así que yo les voy a pedir de favor, sobre todo los que se están ahora mismo consiguiendo su bebida en el bar, que nos den unos minutos para que se sienten y puedan disfrutar de este momento tan especial en el que van a entrar todas las parejas en esta tarde, y queremos comenzar en breve para que puedan disfrutar de esta tarde. Así que primeramente quiero darles nuevamente las gracias a todos por estar aquí. Y ahora sí, vamos a comenzar, y para eso yo les voy a ir anunciando las parejas una por una, y quiero que las acompañen a todos con un fuertísimo aplauso a la medida que ellos vayan ingresando al lugar. En primer lugar tenemos la pareja de Aramis de Armas y Ana Luisa de Armas, que nos acompañan con un fuerte aplauso para ellos. Pedro Saúl González y Lucy Pérez.
Continuamos con Evelyn Paradela y Edwin de Armas. Y por último, más que una pareja, vamos a tener un trío. Elisabeth primero, María Carolina Esteves y Fernando González, el hermano de la nueva suerte a Paco. Y ahora sí, señores y señores, pónganse de pie porque vamos a recibir como Dios manda a la nueva pareja de esta tarde. Estamos celebrando. Sí, señor. Someday, when I'm awfully low, when the world is cold, I will feel it though, just thinking of you, and smile so warm and your cheeks so soft, there is nothing for me but to word, your tenderness grows, tearing my fears apart, and that laugh that wrinkles your nose, it touches my foolish heart. Won't you please arrange it? 'Cause I love you just the way you look tonight.
pelirroja que me las acaba de casar. Y María Isabel y yo nos conocimos hace un par de años, hace 5 o 6 años, en la Universidad de Tennessee. Y por cosas de la vida terminamos viviendo juntas. Acá está mi compañera de cuarto de primer semestre, que ya se fue a Florida, entonces el segundo semestre vivo a María Isabel. Y yo creo que fue más que cosas de la vida, fue intervención divina, porque ya ese semestre formó una amistad muy buena entre las dos. Y yo hace poquito estaba hablando con un músico, la mamá de María Isabel, y me decía, yo soy María, tú eres una niña, cuando llegaste a Tennessee, yo tenía 17 años, y María Isabel asumió el rol de, llamémoslo hermana mayor, sino mamá, y todos esos consejos y enseñanzas que a mí me están pareciéndome a ella un poquito. Pero la verdad es que fue un semestre, un corto semestre muy buena, que con una amistad muy bonita que ha seguido a través de los años. Y lo que hace mucho no íbamos juntas y mucho menos cerca. Apenas tendré la casa lista, yo vengo a venir con ustedes. pero sí, entonces yo quiero unirme a todos los que estamos acá para desearles a ustedes dos una vida muy feliz, llena de amor y salud. Es un momento muy especial y creo que todos los que nos encontramos aquí estamos muy felices de estar compartiendo esta hermosa historia de amor que empezó como un cuento de hadas y va a continuar hasta la eternidad. ¿Sí? Y le doy muchas gracias a María Isabel por toda su amistad de estos años, ha sido una persona muy especial y te puedo desear, y en mis oraciones siempre ustedes dos van a estar, porque Jadiel, tú también te has convertido en alguien especial para mí. Y les deseo lo mejor y sé que donde quiera que ustedes estén, el temor a Jehová nunca les va a faltar. Mi mejor amigo, considero mi hermano. Tú sabes que la primera imagen que considero en mi mente de un amigo la tengo de ti, de Jadiel. Y déjenme decirles que hay muchas historias que marcan la vida de nosotros, y las marcas, la mayoría, están en el cuerpo de Jadiel, en su cabeza. Por alguna razón yo nunca me pasaba nada, pero Jadiel siempre se llevaba una de las marcas. Y una vez me recuerdo un campamento de jóvenes, y estábamos de conquistadores. Y estábamos allí y a Jadiel se le ocurre poner una hamaca entre dos árboles. Pero lamentablemente no era para descansar, ¿ok? Así que él comenzó a dar vueltas en la hamaca a la redonda. Imagínense, a la redonda dar vueltas y dar vueltas. Así que todos los muchachos del campamento, todo el mundo se reunió alrededor de él para ver la obra maestra que estaba haciendo. Pero no faltó poco tiempo para que después de una vuelta le diera su cabeza con una piedra, y allí teníamos una marca. Pero le doy gracias a Dios por haberte puesto en mi camino. Y yo estoy seguro que si tu mamá estuviera aquí, estuviera muy orgulloso de ti, porque has escogido a esa madre, esa oración que tu madre, estoy seguro, que elevó a ti desde pequeño, a esa muchacha que es María Isabel. Nunca he visto a alguien que se parezca más a tu mamá que María Isabel. Lo digo y lo repito. Y quiero decirte algo. Dios está con ustedes. María Isabel, que Dios me los bendiga. Y gracias por dejarnos formar parte de este lindo momento. Yo quiero invitarles a que todos levantemos nuestra copa. Brindemos por el amor, pero brindemos por el amor en el hogar de María Isabel y Jadiel, por siempre. Brindemos. En este momento tenemos una canción muy
especial para los novios y para todos ustedes, así que les pido a cada uno que tome sus asientos para que podamos disfrutar. You make me feel so young. You make me feel like spring has sprung. And every time I see you grin, I'm such a happy individual. The moment that you speak, I wanna go play hide and seek. I wanna go and find something just like a toy balloon. You fotos que ustedes han tomado en esta noche o en esta tarde en general y las compartan, y de ese modo los novios puedan, no importa el nombre raro que usted tenga en Instagram, pueden encontrar la foto de su boda. Y el hashtag es el siguiente, tomen nota, hashtag, el símbolo de número para los que somos más así, más campestres, de armas 2016, de armas, todo junto, 2016 en número. Así que cópienlo para que lo puedan compartir fotos y por supuesto después podamos hacer un collage de todos los momentos lindos de esta tarde. Y ahora sí le voy a pedir al pastor Efraín Duani que nos acompañe en oración porque vamos a empezar el proceso de la comida. Entonces, el pastor nos va a dirigir en oración y luego yo les voy a dar unas indicaciones muy específicas de cómo vamos a proceder. No puede pasar este momento sin que yo alabe el nombre de Dios. Hay momentos en la vida que usted no se los imagina que los va a vivir, que van a llegar, que va a pasar. Tan así es que solemos decir demasiado bueno para ser cierto. Y yo esta tarde puedo decir demasiado bueno para ser cierto. Eso lo dijo los pastores y las pastoras que me ayuden. Eso lo dijo Salomón.
ayúdenme, por favor. Yo creo que lo dijo Salomón, pastores, pastoras, porque él dijo, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Entonces, de alguna manera, contextualizando el pasaje de Proverbios 31, podemos decir que Salomón dijo eso, ¿verdad? Un día feliz, Lucy y Pedro tomaron la decisión de que su linda hijita viviera con nosotros en Orlando durante un tiempo. Bendito sea ese día, Pedro, bendito sea ese día, Lucy. No podremos olvidar jamás eso, alrededor de 3 añitos que pudimos disfrutar a María Isabel en el hogar. Ella, como ustedes saben, es única. María Isabel es única, no busquen otra igual, o cánsense de buscarla y después me van a decir, pastor, usted tenía razón, María Isabel es única. ¿Y qué cuento? Bueno, yo personalmente pensé, bueno, ella encontrará, algún día encontrará a María Isabel, a su pareja, al hombre que haga pareja con ella, algún día. Y felizmente doy gracias a Dios porque María Isabel encontró su pareja, señores. Yo lo puedo decir así. ¿Cuántos dicen amén? María Isabel encontró su pareja. Y para que ustedes tengan una idea, después que la pareja llegó por primera vez a mi casa, ellos salieron un día a comer. Salieron a comer y después que pasó lo que pasó, ella me dijo muy contenta, muy feliz, muy, pastor, le quiero enseñar algunas fotos de Jadiel conmigo durante la comida, pastor. Y ella habló del restaurante. Bueno, ustedes saben, ustedes conocen a Jadiel también. Es algo único. Y dentro de las fotos había, ellos estaban sentaditos así, y había una en que la mano de Jadiel estaba, yo veía la mano que se perdía. Y yo le pregunto, ¿tenía la mano sobre ti? ¿Y qué ustedes creen que me dijo? Pastor, si me pone la mano arriba se la corto. Pero con una cara de que estaba diciendo la verdad. Bueno, esa es María Isabel. Pero María Isabel encontró a Jadiel, Jadiel hijo, Jadielito, como le digo yo de cariño. Jadiel pertenece a la familia que me hizo pastor a mí. La familia de Armas, yo menciono ese apellido y ahora si ustedes me vieran, yo me erizo desde los pies hasta la cabeza, me descubro y le brindo el merecido respeto que merece para mí esa familia, la familia de Armas. Tuve el honor, dentro del marco de las cosas que me hacen querer a esa familia, de haber tenido también en mi hogar a Aramis, su padre, y su esposa empezando el ministerio. Y supieron hacer honor a el apellido de Armas. Y hoy me gozo de poder ver a Jadielito y a María Isabel juntos. Yo les deseo
lo que ustedes se merecen, lo que Jesús es capaz de darle a las almas nobles. Y espero que sean felices desde ahora y hasta el día de la eternidad. Antes de los alimentos, vamos a tener unas palabras de oración. Oremos. Padre de amor, te damos gracias por este momento feliz, por la forma como has conducido los hilos invisibles para unir a estas almas bajo el lazo indisoluble del matrimonio. Una vez más, reiteramos nuestro deseo de que tus bendiciones les acompañen, que les acompañen en cada momento de sus vidas, de tal manera que puedan seguir siendo una inspiración donde quiera que se encuentren. Bendice con ellos también a cada familia, a cada matrimonio aquí representado, y bendice también los alimentos que dentro del marco de esta actividad vamos a comer ahora. Lo pedimos todo por Jesús. Amén. Gracias.
one more. Yeah.
As I said, this is your only chance. Come on, just do it. Have faith. No, las niñas no deben estar aquí. Las niñas no deben estar aquí. Se ponen un poco. Ahora sí, a la una, a las dos, a las dos tres cuartos y a las tres. We have a winner. Yes.
quick. Yeah. That's not only.